destiny. Hola. Hola. Entonces, ¿qué parte del enorme muro te hizo pensar? Oh, los visitantes son bienvenidos. De hecho, Odín me envió a buscar. ¿Odín te busca? ¡Ja! Genial. Entonces, ¿por qué estás allí fuera? Y no aquí dentro. ¿Por qué no le preguntamos juntos? ¿Terminaste? Bien. ¿Qué podría Odín, padre de todo, rey de los Æsir, querer de alguien como tú? Eso es entre Odín y yo. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? ¿Crees que podrías levantarme o...? No, no lo creo. Quizás te dejaré caer. No. Sí, te dejaré caer. Adiós. Espera. Piensa en cómo reaccionará el padre de todo cuando descubra que mataste a su invitado, Loki de los Jotnar. Los Jotnar. Los enemigos de mi pueblo. No soy tu enemigo. Yo seré quien decida eso. Por aquí, Loki de los Jotnar. Espera, ¿es el Jalahorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente. Siéntate libre de admirar el esplendor de Asgard. Esto no es algo que los forasteros vean, sobre todo los gigantes. ¡Claro! ¿Por qué no robar todo lo que no esté asegurado? Eso seguro impresionará a tu anfitrión. Solo haz tus preguntas de una vez. ¿Cómo sabías que tenía preguntas? ¡Es mi trabajo! Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo de los problemas. ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme. Y ya puedo ver que estás ansioso por probarte a ti mismo. Demasiado ansioso. Puede que debido a una figura paterna con expectativas inalcanzables. Bien adivinado. Puedo también adivinar que eres irrespetuoso, altanero e impulsivo. No me conoces para nada. Ayudo a la gente. ¿Estás aquí para ayudar a la gente? ¿No? ¡No! Estás aquí para ayudarte a ti. Para manipular y mentir a quien necesites para obtener lo que quieres. Sé que eres joven, tu voz seguro se te cayó al escalar el muro, pero ¿qué alma tan retorcida tienes? Eres el caos en un pulcro traje de arquero. Veo que se mueve tu boca y se incendian ciudades. Nada bueno saldrá de tu presencia en Asgard. Dicho todo eso, si estás aquí para ayudar al padre de todo y no tienes malas intenciones, supongo que seremos aliados. Gulltopper, ¿quién me ama más? ¿Quién me ama más? Vaya, eso es casi tan impresionante como Baldur domando a un dragón.
Baldur se dio el lujo de no mostrar interés por cuánto se quemaba. Yo pienso más que ellos. Los domino sin trampa alguna. Vaya, ¿son todos dioses de Aesir? ¿Qué? ¿Crees que todos los de Aesir son dioses? Pero Skildr me dijo que solo... Oh, bueno, sí, Skildr te lo dijo. Claramente, quien quiera que sea debe ser una autoridad en dioses de Aesir, no el dios de Aesir con el que hablas. De verdad no sabes nada de nuestra cultura, ¿verdad? Sé muchas cosas. Sé que un gigante construyó el muro. ¿Un gigante construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Hrimthur, hijo de Tamur. Conozco toda la historia. ¿De verdad? De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard. ¿Ese es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el padre de todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no. Ese es el gran alojamiento. El padre de todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Ja! ¡Oye! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oye! ¡Yelmos! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odín! Mira, la cosa es que tienes una intención traicionera. Así que no dejaré que te acerques para nada al padre de todo. ¡Oh, muy bien! Con esos movimientos... ¡Corva, copa! ¡Cómo los dos perdieron cada guerra que libraron! ¡Ah, buen chico! ¡Eso es lo que mereces! ¡Vamos, Loki! ¡Veamos qué es lo que tienes! ¡Durata! ¡Eso es! ¡Muéstrame todos tus tontos trucos! Bueno, eso fue aburrido. ¡Adivina quién sigue! ¿Seguro harás esperar al padre de todo? ¡Es gracioso! ¡Estoy seguro de eso! ¡Sí! ¡Me siento muy seguro, de hecho! ¡Oh, no! ¡Flechas! ¡Qué miedo! ¿Cómo hace eso? ¡No vas a impedirme que vea a Odín! ¡Lo podrás ver! Desde tu tumba. ¿Qué? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Bien! ¡Completamente ineficaz! ¡Sigue con eso! ¡Ah! ¡Ese se sintió especial! ¡Espero que no fuera tu último truco! ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes para mostrarme, Jotun? ¡Ah! ¡Ni un poco cerca! ¡Corva! ¡Ni siquiera vi su título! ¡Wow! Debo decirlo, Loki. No me impresiona para nada. Quizá no deberías levantarte. Genial. Ya basta. Te guste o no, es el invitado del padre de todo. Pensé que había olido algo. Si das un paso más, no te gustará cómo termina esto. ¿De verdad? ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú, dime. Eres un hombre enfermo. ¡Loki! ¡Lo lograste! Es un honor.
Veo que conociste a Heimdall. Lee mentes para mí. El niño es falso, padre de todo. Este jovencito que es mi invitado está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? Quiere traicionarlo. ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heimdall, ¿para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar todavía. Pero tiene muchas preguntas. Y yo tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte. Ve. Con gusto. Y tú, límpiate. Pero padre de todo. Ay. Javad. Heimdall, puedes relajarte. ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Que eso no es suficiente? ¡Vete de aquí! Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar, ¿sabes? Oye, tengo que irme.